dicen de verga. Va a quedar mi historia. Mira, que nos quedan. Queda posible ventana. Nos quedan 16 kilómetros. Esto no queda. Queda más de 16. Sí. Sí, es que 20 debe ser de. Es de verga, 20. Bueno. Mira que Daniel lo ve. Vaya día que estamos teniendo. A ver qué tenemos aquí. 12 grados, una media subiendo de 12 grados. Genial. Mira qué paellota más chula hay aquí. ¿Cómo sube esto? Bueno, nada, eso. Llevamos 60 kilómetros y nos quedan 5 para la cima y 500 metros de altitud, o sea que nada, ya estamos ahí. Ya. Voy a verlo hecho. Llegamos por fin. Mira, sí. Porque últimamente tengo, se pone ahí un montón de mierda en la cámara. Nada. Conderos no llevaba, ¿no? No, lleva espinilleras. Sí, pero conderos. Espinilleras. Venga, sacamos la foto. Sí, venga, venga. Pueblo 28 grados, vamos a coger los 30, no creo. El alto que será, que es la guío. No, no, estamos por arriba. Ah, porque se está al lado ya. No, no, esto no, estamos por arriba. Ahora 31 grados, ya solo nos queda estas cuestas de arriba, desde para arriba. Último repechino. Queda nada, esta cuestina y pasamos al valle de Arbás.
Ahí está el túnel. Ahí arriba a la izquierda pasamos al valle. Guapísimo. Ahí ve a Antonio. Por fin. Por fin. Puerto de Araya, conseguido. Hola, otro reto. Venga, a por otro. Hay luz al final del túnel. Mira, hay luz. Claro, exactamente. Bueno. Muy chulo, ahora bajas. Que es lo que mola. Más suave de lo que creía, ¿eh? Sí, yo también pensé que iba a ser más duro. Fue. Yo llego a los 1500, ¿eh? Bueno. Mira cómo está. Pantano de Casares. La primera de 1900 que me tomo hoy, que quede grabado. Que no la última. ¿Eh? Que no la última. Que no la última, ¿no? Thank you.